Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, en esta ocasión, les traigo otro capítulo de esta sección, llamada Analizando el poder de. Y en esta ocasión analizaremos a. El origen de Garfield es especulativo. Garfield, en algún punto enloquecería, por la falta de comida en la casa de John, y comenzaría a provocar desastres y asesinatos en la casa. John, sin otra opción, confrontaría al gato, llevando a John a destruir la casa, pero de nada sirvió, ya que Garfield sobreviviría sin rasguños. No obstante, al parecer el gobierno se enteró de la existencia de Garfield, lo que terminó en que el gobierno desató una bomba en la ciudad, y el gato sobreviviendo, jurándole a John que lo mantendrá a salvo, y adopta una forma que le ayudaría a volar, y se iría a algún sitio desconocido. Y ese sería un resumen de la historia de Garfield, un tanto corto, pero el personaje no destaca tanto por historia. La fuerza de Garfield es demasiado variable dependiendo de la forma que adopte, por ejemplo, en un tamaño que especulando, llegaría a ser más grande que un armario mínimo, podía cargar a John como si nada, en otra forma, le pudo arrancar un brazo a John, siendo que este mismo podía aguantar la explosión de su propia casa, y en su penúltima forma, alcanzaría un tamaño que debería ser igual que un edificio pequeño, por lo que la fuerza de Garfield quedaría en edificio bajo. Y en resistencia, solo tiene tres hazañas en este apartado, la primera sobreviviendo a que una bala lo golpee en el ojo, la segunda fue sobreviviendo a una explosión de una casa, y la tercera y última fue cuando en su penúltima forma, sobrevivió a una bomba nuclear que destruyó la ciudad, por lo que, la resistencia de Garfield quedaría en ciudad bajo. Y en velocidad, prácticamente casi no demostró nada, solo tiene el recorrer la casa de John en poco tiempo, y atacar a Odie y a Nermal, sin embargo, estos dos últimos no tienen hazañas, por lo que, para mala de Garfield, solo se le dejaría en una velocidad igual a la de un humano promedio. Y en inteligencia, pues es lo mismo que en velocidad, es decir, no demostró ningún tipo de conocimiento en algo, por lo que lo dejaré en un nivel bajo. Y en ingenio, ahí al menos demostró algo, ya que sabe escabullirse en la oscuridad, y además sabe engañar, como cuando engañó a John para hacerle creer de que era un gato normal, para después revelarse de quién era realmente, por lo que ahí estaría en ingenio. Y en cuanto a durabilidad, Garfield no tiene hazañas de durabilidad, por lo que lo dejaré en minutos a horas. Y en cuanto a su potencial, aquí no demostró prácticamente nada, ya que no entrena en lo absoluto, y tampoco demostró alguna evolución con sus poderes, por lo que su potencial es nulo. Y en cuanto a su poder destructivo, aquí se lo puede escalar con su fuerza, siendo que como ya dije, al tener un tamaño igual al de un edificio pequeño, su destructividad quedaría en edificio bajo. Y en cuanto a sus debilidades, solo se podría decir que con la lasaña, Garfield se calma, y que se distrae con Pookie, su aso de peluche. Y en cuanto a sus hacks, Garfield tiene. Cambio de forma, Garfield puede cambiar a la forma que éste quiera. Vuelo, gracias a su última forma, Garfield puede volar. Regeneración, Garfield puede regenerarse, aun si pierde un ojo. Resistencia a la radiación, cuando la bomba atómica fue detonada, Garfield no se vio afectado en lo absoluto, siendo que los efectos de las bombas atómicas son fatales. Resistencia térmica, se ve que a Garfield no le afecta mucho el fuego. Y eso sería todo sobre Garfield, y ahora este es su resumen.
¿En qué lugar de mi top lo pongo? Con Rap Rat es demasiado complejo, ya que ambos se superan en algunos aspectos y en otros no, es decir, Gorfield supera ampliamente a Rap Rat en fuerza, resistencia, y levemente en velocidad, mientras que Rap Rat lo supera en hacks, y Gorfield no demostró ningún tipo de defensa ante los hacks de Rap Rat, como la maldición, la creación de ilusiones o la manipulación mental. Sin embargo, Gorfield no se queda atrás, ya que el uso de sus hacks le permitirían obtener la victoria en contra de Rap Rat, ya sea engañándolo con alguna de sus formas, o simplemente escabulléndose en la oscuridad. Pero con Alina, Gorfield casi no tiene nada que hacer, ya que si bien Gorfield supera ampliamente a Alina en fuerza, Alina lo iguala en resistencia, y lo blitzea completamente en velocidad. Casi ningún hack de Gorfield le serviría de algo, cosas como el vuelo, la resistencia a la radiación, o la resistencia al fuego no le servirían de casi nada. El primero, Alina también puede volar, los otros dos, Alina no tiene ningún hack que sea radiactivo, o que lance fuego. Los dos que más o menos le sirven a Gorfield, serían su cambio de forma, y la regeneración. Sin embargo, antes de que Gorfield piense en usar su cambio de forma para engañar a Alina, esta última ya pudo vencerlo con algunos de sus hacks, como el BFR, el Soul Food y el Mind Food, o simplemente encapsulando a Gorfield y atacarlo con varios ataques constantes hasta el punto en el que ya no pueda regenerarse, dejando a Gorfield en el puesto 8 de mi top. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si quieren comprobar todo lo dicho aquí, pueden ver la animación de Gorfield, hecha por Lumpy Touch. Le mando un saludo a Franco Emanuel Morresi, por sugerirme al personaje. Y recuerden, si tienen a algún personaje que quieren que analice, solo déjenlo en los comentarios, y si la idea es de mi agrado, o el personaje es muy poco hablado, dejaré un video. Dale a like, comenten, y suscríbanse si les gustó, y sin nada más que decir, soy Taiyou Loquendero, y adiós.